picheo de Caribes. Y aquí, a swing completo, con esa intensidad. Martínez, una vez más. Roletazo por segunda. En la intermedia, uno. A la inicial. A salvo. Y se va a ir arriba Margarita. Y Lara. Línea hacia el jardín central. Responde con este sencillo remolcador. Y Margarita ahora gana. Línea hacia el jardín central. Mete el guante de forma sensacional. Pero dice que no. Va a venir el disparo, el plato. Y lo van a esperar. Lo van a esperar. Oh, ahí está. Sí, le llegó a la pelota en la parte baja, en el canto del guante, pero no la retuvo nunca. Quiso engañar a los árbitros. Y que nada más con el movimiento ya era demasiado sospechoso. Picardía. Eso sí. Pero ya el movimiento era sumamente sospechoso. Tiene 54 picheos con este que acaba de hacer. Castellano. El segundo uno. A la inicial. 6-4-4-3. Swing completo. Sí, el out, no puede avanzar a primera, había corredor. Línea que cae. Hit. Va el disparo. Y va el corredor a salvo. Y va a llegar la cuarta rayita y la quinta. Con este sencillo hasta tercera se va a meter Tico González. Batazo sólido hacia el jardín izquierdo. La pelota se aleja. Se aleja a la zona de las emociones. Renato Núñez le dice fuera de aquí. A esa pelota de línea responde Núñez para castigar a Morales. Jonrón solitario, 5 carreras por una. Blanco, a una ofensiva como la de Cardenal. Línea hacia la red izquierdo. Fenomenal. Bueno, clase de batazo ahora Edgar Durán a lo profundo del jardín izquierdo. La bola se va. Se va, se va, se va. Cañonazo para Edgar Durán y se trae una más para Bravos de Margarita. Comenzando este quinto episodio, respondiendo rápido la carrera que hizo Magallanes. Aragua cero. Y batazo profundo, sólido en la zona de seguridad. Rápidamente la llevo lejos. Cuadrado. El lanzamiento, batazo sólido hacia el jardín derecho. Cerca de la zona de seguridad, mete el guante. Ni ayer ni hoy está con el equipo. Batazo sólido hacia el jardín izquierdo. La pelota se aleja. Se aleja a la zona de las emociones. Carlos Pérez le dice fuera de aquí a esa pelota. Soberbio cuadrangular, solitario. Y Margarita silencia el José Bernardo Pérez. Ahora los Bravos ganan 7 carreras por una. Sardi. Batazo sólido hacia el jardín izquierdo. La pelota se aleja contra la pared. Batazo profundo. Jonrón, claro. Sí, sí, tiene que ser jonrón. Ha descontado Magallanes una más. Amigos de BM Sport, intratable. Torrens con este jonrón solitario. Magallanes pierde ahora 7 carreras por 2. Batazo sólido hacia el jardín izquierdo. La pelota se aleja. Se aleja a la zona de las emociones. José Peraza le dice fuera de aquí a esa pelota. Back to back para Magallanes. Y ahora pierde 7 carreras por 3, Sardi. Roletazo que va a pasar de hit. Y lo van a mandar para el plato. Va el disparo. Oh, a salvo. Y lo van a encerrar en segunda. Venga para acá. Anótele sencillo remolcador.
Pero doble 14 del año para Gorky Hernández. Por tercera, giró, soltó a la inicial y se estiró. La situación de tener el juego en contra. Por el medio del campo. No va a llegar. Y va a venir la cuarta rayita para Magallanes. Con este... línea hacia el jardín izquierdo. Y lo van a mandar para el plato. Va el disparo. Mañana Bravos y Tigres van a tener que jugar. Y cuidado si La Guaira termina siendo. Listo el derecho. Batazo elevado. Elevado. Al campo corto. Y de esta forma termina este juego de pelota. Victoria para los Bravos de Margarita. 8 carreras por 5. Aseguran la clasificación. Están de regreso.